olas me echó a navegar. La melodía dulce viene de tu sonrisa, por su canto alegre me dejo llevar. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos televidentes? Aquí estamos hoy en Toay, en la Puerta del Oeste pampeano, como estamos de viaje. Hoy no estamos en estudios, sino que estamos con esta edición de Campo al Día, donde también hemos estado en Santa Rosa, en la exposición rural que se llevó a cabo hace unos días nada más, donde estaremos con lo que fue la jura de Aberdeen Angus, donde Cabaña del Mirador de Ramiro Ruiz se llevó al gran campeón macho. También vamos a estar con el gran campeón hembra. Vamos a estar con Horacio Blanco, que fue el jurado precisamente de esta exposición rural organizada por la Asociación Ganadera de La Pampa. Y también estaremos con lo que fue el acto. Esta cobertura la realizaron Carlos Brugiafredo y Gonzalo Coronel con respecto a lo que ocurrió con el acto del día sábado, donde allí hubo discursos tanto de Tapié como de Cittadini, el presidente de la Agrícola de La Pampa, o de Santa Rosa en este caso, y el secretario de Carvap respectivamente. Pero también anduvimos en la localidad de Bernardo Larroudé, donde se llevó a cabo una jornada sobre cultivos de cobertura. Allí estuvimos dialogando con el ingeniero Alberto Quiroga sobre lo que fue esta jornada realmente muy, pero muy interesante, que se desarrolló en la zona rural de Bernardo Larroudé, a unos 10 kilómetros hacia el sudeste. Comenzamos ya mismo entonces con lo que fue la jura de la exposición de la ciudad de Santa Rosa. Dialogamos precisamente con el campeón de los puros de Pedrigui, Aberdeen Angus, Ramiro Ruiz, que a su vez es el presidente de la asociación Angus La Pampa y que es el titular de Cabaña El Mirador. Estaba muy contento, muy satisfecho, y esto nos decía. Responde al lote 20, RP660. Bueno, muy felices, primero contentísimos por haber logrado el premio. La verdad que tuvo una competencia dura y bueno, el toro se mostró hermoso, bien, caminaba. Bueno, tenía todas las condiciones que el jurado apreció y por suerte nos dio el gran campeón. Es un toro con muchas cualidades carniceras, pero proviene de una línea materna. Nosotros tenemos dos o tres líneas en el campo que trabajamos y este proviene de Lookout, sobre una madre crédito. La madre es una de las principales donantes de la cabaña, que sacó varios premios con sus hijos, metió tres o cuatro animales en Palermo, otros grandes campeones acá en la provincia, así que muestra su nivel de consistencia, que es otra de las características de esta línea. Qué importante que lo destaques esto, porque a veces siempre se destaca el padre, ¿no? Y en este caso tiene que ver con la elección de una madre que has hecho en su momento. Sí, la verdad que nosotros en la cabaña le damos mucha importancia a las madres. Por eso vamos generando esas líneas genéticas, y sobre esas madres son las que seleccionamos y después trabajamos fuertemente para la continuidad. Y la verdad que esta línea nos ha dejado varios animales y tenemos otras vacas dentro de la cabaña que siguen produciendo. Y bueno, es a lo que nos dedicamos y la verdad que estamos muy satisfechos con todo lo que he hecho. Bien, luego de lo que fue Winca, de lo que fue Relicó, de lo que fue Luigi, acá en lo que es prácticamente tu región, tu zona, lograr el gran campeón obviamente destaca el trabajo que vienen haciendo particularmente en esta zona, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Esta, bueno, es nuestra casa, Santa Rosa y Hacha, es donde nosotros más
vendemos y trabajamos y estamos presentes. La verdad que muy felices, muy contentos por poder repetir el gran campeón acá en la Agrícola. Y bueno, todavía tenemos la exposición de Hacha, que es el 11 de octubre. Bueno, también iremos a competir con todas las fuerzas. ¿Cómo se ha venido trabajando este año lo que es tranqueras adentro de la cabaña? Bueno, con todas las dificultades que tienen todos los productores, con el clima, ha sido mucho el esfuerzo que estamos haciendo este invierno para sobrepasarlo, porque el clima en la zona sur, muy malo, en general toda la Pampa, ¿viste? Pero la zona sur está muy castigada, así que, bueno, venimos remándola muy fuerte. De hecho, ya para esta primavera nos ha hecho cambiar nuestro programa de trabajo. Normalmente nosotros veníamos con los trasplantes embrionarios ahora fin de octubre y ya lo tenemos que pasar un mes a fin de noviembre porque no hay pasto. Y bueno, y eso a la cabaña le influye muchísimo. Y seguimos en esta edición especial de Campo al Día, hoy desde la localidad de Toay, realizando la grabación del mismo, porque hemos estado participando de lo que es el remate de cabañas pampeanas con el martillo de la firma Vicar Ganadera. Seguramente la semana que viene vamos a estar con todo este material. Pero decíamos que en Santa Rosa estuvimos dialogando con el jurado de Angus, con Horacio Blanco, que realmente una tarea muy, pero muy difícil, pero además el orgullo de estar en la jura como titular y con el secretariado de uno de sus hijos, ¿no? Así que doble satisfacción, y esto nos decía Horacio Blanco. La verdad que uno hace lo que le gusta, y aparte de hacerlo con uno de los hijos y el otro estar abocado también a la parte ganadera, es como que a uno le llena el corazón. Tiene un plus, ¿no? Claro, sí, exactamente. Sí, más allá de la jura, que bueno, uno puede jurar bien o mal, o como, pero bueno, yo hago lo que realmente estoy convencido, y estar junto a mi hijo, o a los dos hijos, en este caso uno de ellos, mucho mejor. Hoy del otro lado, como jurado, ¿no? Más de una vez ha traído ejemplares, ha llevado ejemplares a diferentes posiciones. Me imagino que significa cierta expectativa, pero hoy también cambia porque está en la mirada de todos los cabañeros, ¿no? Sí, es un examen que uno rinde, desde ya sin pretensión de dejar a todos conformes, porque la mirada de uno sobre los animales es muy diversa, y pero bueno, tratando de hacer lo mejor posible, y espero que la mayoría por lo menos haya quedado conforme. ¿Qué buscaba y qué encontró tanto en la madre como en el macho? Mira, lo principal que yo busco son aplomos en el toro, también en la hembra, pero el toro principalmente aplomos en las patas, que es lo que más trabaja en el servicio, que es lo que más sufre. Y bueno, una buena línea dorsal, una panza bien descendida, que con mucha profundidad. Y el cuarto tiene que ser descendido, que ahí están los cortes más caros. Entonces uno trata de que el toro que elige sea el que más carne tenga en los cuartos. No un cuarto ajamonado como el de los chanchos, sino tiene que estar bien descendido sobre los garrones. Ahí están los mejores cortes, como el cuadril, el rondín y los cortes más caros. ¿Había buena calidad de haciendas de su mirada? Sí. La verdad que me sorprendí porque a pesar de que no había tantos animales, había muy buena calidad de hacienda. ¿Los lotes parejos eran? Sí, los que fueron lotes, muy parejos, fueron poquitos, porque fueron, creo, un lote de pedrigue nada más y tres lotes de puro controlado. Pero muy, muy buenos lotes, muy uniformes. Vamos a ir en busca de una pausa aquí en Campo al Día, luego continuamos con más información.
Win Cabro, nuevo salón de exposición y ventas en acceso a Arturo Frondizi de Winca Renanco, concesionario oficial de tractores Pauni, toda la línea en palas, autopropulsadas y retropalas Michigan y Hanomag, representante oficial de sembradoras Apache y Faircamp, contando con las más reconocidas marcas en implementos agrícolas, Gimetal, Grosspark, Tecnocar, Fabrinor. Win Cabro, ahora en sus dos direcciones, en el centro de Winca Renanco en Córdoba y Fray Luis del y en el acceso este de la ciudad. Teléfono 02336-494278. División Repuestos 02302-1560-4576. Celular Ventas 02302-1541-1084. Win Cabro, usted ya nos conoce. Jornada a campo del IPCBA en Coronel Pringles, Buenos Aires. Planteo ganadero eficiente y competitivo en zona agrícola. 24 de octubre, establecimiento Ave María, paraje El Gavilán, Coronel Pringles, ruta provincial 85, dirección a Tres Arroyos. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 5090. Experiencia y conocimiento del mercado inmobiliario rural. Suárez Puente SRL Inmobiliaria ofrece las mejores herramientas para la comercialización de inmuebles rurales y urbanos. www.gustavopuente.com.ar, la página donde encontrás las mejores oportunidades de inversión. Quintana 542, Santa Rosa, La Pampa. Teléfono 2954-427340 o 2954-1559-0743. Colegiado 674. AIM Docio, contratista rural, servicios agropecuarios, siembra de granos gruesos, neumáticos con doble fertilización, cosecha de granos gruesos y finos, balanza en monotolva, control de cosecha y monitoreo satelital de los lotes, transporte de cereales y hacienda, fertilizantes en general. AIM Docio, contratista rural, 02331-463163 y 2302-699082. Realicó La Pampa. Ganale al precio de la nafta. Llená el tanque con las tarjetas de crédito de Paquetes Pampa. Con el 40% de los sábados, no lo dudás. Atención, amigo productor. Alambrados Gaber. Alambrados, cercos perimetrales para lotes y campos. Corrales, colocación de tranqueras, mangas. Alambrados Gaber, 2302-348601. Carlos Aymar, venta de campo. Vendemos su campo, vivimos en el campo, sabemos de campo. Desde 1973 en el mercado. Carlos Aymar, aymarcampos.com.ar. En el campo nada se hace solo. Es a partir de las alianzas que nace el camino que transitamos juntos. Para algunos la confianza es el primer paso. Para KCH también. Para otros el punto de encuentro entre la tecnología y el campo es el secreto de la productividad. Para KCH también. Aquí, evolucionar significa innovar sin olvidar las tradiciones y valores. KCH, 175 años junto a los productores redefiniendo la forma en que produce el campo argentino. KCH, Rethink Productivity. Alfredo Sebastián Mondino realiza remates mensuales en Villa Huidobro, Buena Esperanza y Olavarría. Además, remates televisados por Canal Rural. Alfredo S. Mondino, desde 1982, generando confianza. Cabaña La Cirila, de Ricardo Siegenfuss. Angus Colorado, puros de Pedrigui y puros controlado. Cabaña La Cirila, teléfono 02302-1560-1292, Ceballos.
La Asociación Angus de la Pampa acompaña a todos los cabañeros de la región en las exposiciones del circuito pampeano, velando por el desarrollo genético de nuestros rodeos. Angus, la raza líder de la ganadería argentina. Domingo Maldonado, perforaciones en general, instalaciones de aguadas, amplia experiencia en toda la región central del país. Domingo Maldonado, perforaciones en general. En Realicó, barrio Emilce Truco, Carlos Andrés San Giorgio, casa 83. Celular 02336-492510. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve. Porque todo lo que sembramos, vuelve. Porque todo lo que proyectamos, vuelve. Gracias por volver siempre a nosotros. Agronegüen SRL. Soluciones agropecuarias. Coronel Hilario Lagos. La Pampa. Las provincias unidas del sur.
Juan Carlos Garéis, de Mauricio Mayer, presente otra vez este año. El reservado gran campeón hembra Angus, Oro de Pedigrí, lote 7, Cabaña La Elba, de Félix Dargusis, de General Hacha. Creo que Cabaña La Elba de Dargusis es la primera vez o una de las pocas veces que nos está visitando, ¿eh? Felicitaciones por este reservado gran campeón hembra Angus, Puro de Pedigrí, lote 7, Cabaña La Elba. Y el primer premio campeón macho, lote 30 de Cabaña Peumayén, de Mario Fetter, de General San Martín. Esto es lo que tenemos en pista. Y ya también han ingresado los Hereford. Primer premio campeón macho, lote 31 de Cabaña Peumayén, de Mario Fetter, de General San Martín. Y en Shorton, gran campeón hembra, lote 40, Cabaña Doña Angélica, sucesión de Aide Real. Y en Shorton, reservado gran campeón hembra, lote 41, Cabaña Doña Angélica, de sucesión Aide Real. Por favor, si tratamos, eso es, gracias, ¿eh? Y también en la pista, el campeón macho, lote 39, de Oscar Simón, de Cabaña Santa Ana, de Alpachiri. Todo a consideración de todos los espectadores, productores, cabañeros, cuidadores, público en general, en la pista central. En el Servicio Penitenciario Federal, en la Unidad 4, a través del Ente Cooperador Técnico y Financiero, cuenta con una división de trabajo. Tenemos estas volando aquí en la pista central. Esta división agrupa los talleres de huerta, avicultura, cunicultura, porcicultura, tambo, biodigestor, vivero, herrería, carpintería, todo esto en la unidad 4 del servicio penitenciario, sastrería, panadería y quesería. Este último se encuentra pronto a comenzar la producción de quesos de oveja, enmarcados en un convenio con el INTEA. El vicepresidente del Ente Cooperador Técnico y Financiero del Servicio Penitenciario Federal, prefecto José Luis Pernocchi, y el director de la Unidad Penitenciaria número 4, subprefecto Leonardo Aravena, y el subdirector de la Unidad Penitenciaria número 4, subprefecto Guillermo Pérez. A la Unidad Penitenciaria número 4, gracias por estar nuevamente presentes aquí, ¿eh? Y aquí tenemos las ovejas Pampinta, gran campeón macho, puro de pedigrí, lote 52, Cabaña Clarimer, del Manuel Lorenzo, el reservado campeón macho puro de pedigrí, lote 58 de Cabaña La Tregua. En criollos ya tenemos los equinos también a consideración del público. Primer premio equinos macho, lote 45, La Valla Vieja, de Alberto Verongaray. Primer premio equinos hembra, lote 47, de Los Abuelos, de Luis Rebollo. Las aves también, avancen con las aves. Están arriba de un vehículo de diésel Langer, 33 y 6E, de 36 HP de potencia, motor 3 cilindros, con zinc reverser, doble tracción, con levanta hidráulica, 3 puntos. Y tenemos allí la Primaus Rock Barrado Fino, lote 142, gran campeón macho, criadero norte de Ofelia de Duque, Orpington Negro, lote 120, gran campeón hembras y mejor ejemplar de la exposición de la carita de Gabriel Duque. Y la Primaus Rock Barrado, lote 139, reservado, gran campeón hembra, Cabaña La María, de Analia Surmendi, en New Hampshire, lote 88, reservado, gran campeón macho, Cabaña La Clarita, de Gabriel Duque. En maquinarias, Diesel Langer nos está presentando John Deere 7230J, motor John Deere, 6 cilindros, 6.8 litros, 230 HP, transmisión autoquad de 16 marchas de avance y 16 de retroceso, sistema hidráulica de centro cerrado, dirección hidrostática con sensor de carga Low Sensing, piloto automático, autotrack ready, sistema automático para operaciones en cabecera, capacidad de conexión J-Direct. Ferrero Tractores para New Holland TT55, 55 HP de potencia, doble tracción, transmisión sincronizada, caudal de pompa hidráulica de 45 litros por minuto, inversor mecánico, levante de 3 puntos, ideal para trabajos chicos, tambos y parqueros, entre otros. Y New Holland
TD5.90, 90 HP, motor turbo con bomba, inversor hidráulico, caja sincronizada, 12x12, 51 litros de caudal hidráulico, doble tracción, trae instalada una pala Omar Martin de instalación nacional, incluye aire acondicionado, ideal para trabajos chicos, dar de comer, entre otros puntos, con un levante de 3 unidades, de 3 puntos. Y Agromotores Sociedad Anónima, con el Pauni 500C Evo, motor Cummins de 200 HP articulado, rodados 24.5x32, doble tracción con kit de confort. Y el Pauni 250 Evo, doble tracción, motor Cummins, rodados traseros 24.5x32, kit confort. Oeste Motos también. Maracó de General Pico, en la Sociedad Rural de Realicó y en Ganadera Pampeana de General Hacha, la única en el país con 4 centros de equinoterapia para mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas con discapacidad y distintas patologías que lo necesiten sin límites de edad. Buenas tardes, Matius. ¿Cómo anda, hermano? Matera Gaucha de Tuay, la fecha de inauguración, el 5 del 10 del 2005. Perdón. Aquí están, son la Matera Gaucha del Pago de Tuay. Nuestro respeto para esta gente, mirá qué lindo estado. El Picasso y el Overo. ¿Cómo andan los Frank? Buenas tardes. ¿Salieron a pasear un poco? Mirá, fíjate, mirá los trabajos de soga que tiene el hombre del Picasso. Muy linda presentación, Néstor, querido, bienvenido. Pero Pico, la chacra de Tridente, con Fernando Suave, Guido Suave, Gustavo Escalante, Alan Torres, Juan Heim, Raúl Pérez, Beto Tridente, Carmen Lambrich, bienvenidos. Bienvenidos a la gente del Pato Argentino, el deporte nuestro, señores, el deporte nacional, del que poco saben nuestros niños, lamentablemente, ¿no? No es un discurso como lo que decían recién acá, yo no tiro tiros al aire, pero me lamento como argentino que nuestros jóvenes sepan más de cualquier cosa, de cualquier deporte, menos del que es auténticamente nuestro. Buenas tardes, don Laureano, si me hace un alto en la huella, así dice Bagual resuella y lo floree un paisano. Como un apretón de mano, ya que es tan linda su estampa, todo ese linaje, a Campa le quiero dar un abrazo, enorquestado un Picasso y la bandera de la Pampa. Permítanme, tranquilo nomás, pasen suavezongo, muchachos. Querido Javier, Quique, que lleva a la grupa su bebé. Camilo, buenas tardes. Buenas tardes a todos, Laureano Coronel, Camilo Molina, Justito Molina, que anduvo de cumpleaños hace unos días. Buenas tardes, qué linda presencia, la gente de la escuadra Pampa Mía, Soledad Meira, Amparo Molina, Quique Arpa, Juan Duvier, Antonella Ortiz, Melina Langó, Sebastián Medina, Luana Augusto Jensen, Santiago Perata, Javier Baldovino, iba adelante allá Javier, medio payador este guarda. Bien, seguimos desde aquí, desde Toay, en este segundo bloque, y vamos a ir con lo que ocurrió en el acto de la Exposición Rural de Santa Rosa. Allí se llevó a cabo con la presencia de autoridades provinciales y también estuvo el mensaje de Víctor Tapié, que es el presidente de la Agrícola Pampeana de la ciudad de Santa Rosa. Esto es lo que decía. No podemos dejar a sí mismo desde esta institución analizar lo que ocurre en nuestra querida Pampa. Hay un gobierno provincial que se va y uno nuevo que ingresa. Lamentablemente hoy Chilioto no ha concurrido, pero el mensaje para él, que desde esta tribuna le queremos decir que cuente con nosotros para pensar entre todos en una provincia mejor. Nosotros estamos para aportar y sumar.
A partir del 10 de diciembre nos ponemos a disposición para armar una agenda, para desarrollar la provincia y por supuesto a nuestro sector agroindustrial. Hoy los productores agropecuarios pampeanos, además de estar sufriendo esta crisis económica, de sufrir una alta carga impositiva, de no tener créditos, estamos sufriendo una gran sequía. No somos llorones, pero realmente se nos está complicando producir como queremos en estas condiciones. Aún así pensamos en positivo, falta que caigan un par de gotas para salir a sembrar la gruesa. Pensamos en producir y en invertir en nuestra provincia. Por supuesto que el contexto no acompaña y sin previsibilidad creemos que el paquete tecnológico que se va a utilizar para la siembra va a ser más escaso y esto traerá como consecuencia una cosecha gruesa para el año que viene más reducida. A estos productores agrícolas hay que apoyarlos con líneas de crédito accesibles, como también hay que apoyar al ganadero, que las vacas están pariendo en plena seca y a partir de ahora la vaca comienza a exigir más requerimientos nutricionales. Tiene que alimentar al ternero y prepararse para entrar en un nuevo servicio. Hoy necesitamos que la provincia haga todo el esfuerzo posible en conjunto con el Banco de la Pampa para generar créditos con tasas accesibles para poder comprar alimento y poder salvar la vaca. Es muy importante que se haya declarado la ley de emergencia en 11 departamentos de la provincia. Pero hoy vemos que la misma quedó desactualizada. No alcanza a cumplir con lo que realmente el productor necesita. De acuerdo a los estudios efectuados por profesionales del INTA, un campo que entra en emergencia por sequía tarda no menos de 3 años en recuperarse. Por eso, una vez más, como hacemos todos los años, le pedimos a los diputados provinciales que nos convoquen a discutir una nueva ley de emergencia agropecuaria, pues la normativa vigente no cumple con los objetivos de proteger a los productores más afectados y salvaguardar la economía regional. No podemos dejar de aludir a los excesos en los regímenes de retenciones y percepción de impuestos nacionales y provinciales. Especial mención merece el abusivo sistema recaudador y controlador del SICREP, que afecta seriamente a muchos productores agropecuarios, pero también a empresarios, industriales, comerciantes y al resto de los habitantes de la provincia. Los impuestos configuran una herramienta indispensable para el desarrollo de las políticas públicas y el crecimiento equitativo de la nación. Pero el SICREP se ha instalado como un mecanismo que vulnera la libre administración de las cuentas bancarias, de fácil acceso, pero de dificultoso y sumamente engorroso egreso. Sabemos muy bien que los impuestos deben pagarse, pero también sabemos que existen otros métodos para poder cobrarlos. No puedo dejar de expresar nuestra preocupación y compromiso desde esta institución para el cuidado del medio ambiente. Es por ello que consideramos que no es bueno tomar decisiones apresuradas y extremistas al respecto. Todo debe ser decidido en la forma indicada, con sustento científico y analizada en el ámbito correspondiente, que es la COPROSAB. No estamos de acuerdo en prohibir el uso del glifosato, pero sí estamos de acuerdo en producir alimentos sanos y de calidad, preservando el medio ambiente y cuidando la sociedad, y utilizando las buenas prácticas agrícolas. Para transformar la realidad, el cambio es éticamente una obligación. Nuestra vocación productiva está intacta y nuestro espíritu argentino ávido por construir un país mejor. Para finalizar, voy a utilizar una frase del doctor Raúl Alfonsín. Hay hambre, pero no porque falten alimentos,
sino porque sobra inmoralidad. Muchas gracias. ¡Viva el campo! ¡Viva la patria! Bien, vamos a decir que otro de los oradores que estuvieron en la exposición rural de Santa Rosa fue Roberto Cittadini, él es secretario de CARVAP. Aquí tenemos el mensaje, ante un marco de público realmente muy, pero muy importante, que se dio cita allí en el predio de la Rural de Santa Rosa. La verdad que es un orgullo volverlos a acompañar en esta exposición. Es un orgullo recorrerla y ver que día a día, año tras año, sigue creciendo. Y el esfuerzo, también este reconocimiento a los comerciantes industriales, que sabemos que en años complicados como este se han dado cita en esta exposición. La verdad que yo ando por toda la provincia de Buenos Aires y La Pampa y muchas veces uno se sorprende al entrar a una ciudad y llegar a una exposición tan importante como esta. Así que, presidente, a usted y a toda la comisión directiva, un sincero felicitaciones, un sincero agradecimiento por poner en puesta en marcha y presentarnos esta exposición como está hoy en día. Simplemente, después del discurso del presidente, me he quedado con algunas palabras, me he quedado con algunos párrafos, me he quedado con algunas situaciones y palabras emblemáticas. Me parece que voy a empezar por la más importante, que es el diálogo. Me parece que en tiempos que estamos viviendo es fundamental que todo el arco político, que todos los funcionarios, que todo el que tenga una responsabilidad institucional haga hincapié en su gestión en el diálogo. Este diálogo nos va a llevar a no cometer errores que hemos cometido en épocas pasadas y también en esa parte del diálogo, en ese consenso que tenemos que llevar adelante, una parte fundamental es sabernos escuchar. Sabernos escuchar en todo y cada una de las problemáticas que tenemos y que está atravesando nuestro país. Los productores agropecuarios no somos indiferentes y no nos sentimos cómodos en lo que está pasando hoy en día en la economía del país. Sin duda, el presidente nombró y puedo llegar a enumerar cada uno y realmente son políticas de Estado que se tienen que seguir manteniendo a través del tiempo y que no puede ser que cada 4 años refundemos un país y se tengan que volver a hablar del mismo tema. Estamos de acuerdo en un libre mercado, estamos de acuerdo con la eliminación de todos los trámites, ROEs, estamos de acuerdo con la liberación de exportación, estamos de acuerdo con la baja de impositiva, especialmente las retenciones. Y también con dolor vemos, y lo tenemos que decir, la economía o el sistema, o lo que ha pasado en la economía en nuestra Argentina en los últimos años, ha sido un fracaso. Hoy el productor agropecuario necesita en forma urgente el apalancamiento y el apoyo del sistema financiero. Hace más de 18 meses que estamos con tasa de arriba del 80%. Es imposible producir con esas tasas. Es imposible generar empleo. Es generar inclusión. Entonces me parece que ante bases sólidas o ante contextos de hacia dónde queremos ir, de una vez por todas tenemos que empezar a hablar de políticas de Estado. Y antes que políticas de Estado son políticas públicas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos comprometen a todos, porque son del bien común. Y esa política de Estado que se hablen y que se nos marca en el rumbo tiene que quedar muy claro. Y acá se habló y lo hablamos, de un sistema financiero, hablamos de un sistema positivo, hablamos de un sistema productivo del interior, de que muchas veces como productores nos sentimos ciudadanos de segunda. ¿Por qué? Porque una familia cuando decide, una pareja irse y formaliza irse a vivir a un establecimiento rural, le cuesta vivir, porque los caminos están complicados, porque no hay luz, no hay internet, no hay conectividad, la educación de los chicos. Entonces me parece que dentro de esa política y dentro de ese Argentina federal, el sector agropecuario y los productores, necesitamos que nos digan que hacia dónde vamos y cuáles van a ser las políticas públicas de ese sector. En la ley y especialmente en todo lo que tiene que ver con fitosanitarios, me parece que las buenas prácticas agrícolas son fundamentales.
pero también las buenas prácticas ganaderas. En eso estamos trabajando y en eso empezamos a hacer hincapié en nuestra institución. Y como volvemos y me parece que estamos en una muestra comercial, industrial, ganadera y rodeada de gente que trabaja y le pone el hombro todos los días, me parece que también es digno decir y estamos convencidos que la única salida es el trabajo. El trabajo en conjunto con el comerciante, con el industrial y con el campo. Todos juntos trabajando para llevar adelante esta Argentina. Y esa Argentina, y lo vuelvo a repetir, la única forma de generar trabajo es produciendo, invirtiendo y llevando adelante cada vez más grande la Argentina. Yo simplemente, para finalizar, quiero felicitar a los que hoy en día pusieron en pie esta institución, pero lo vuelvo a repetir, las sociedades rurales, las asociaciones rurales que conforman CARVAP son más que meras oficinas administrativas. Atrás hay una comisión directiva, hay productores, hay socios que trabajan para hacerle la vida más fácil al productor. Y esa comisión directiva que trabaja día a día se merece un reconocimiento porque son personas, son vecinos nuestros, son productores que han decidido dar un paso más. Y me parece que eso es valorable en épocas de democracia, en épocas que vienen al país, involucrarse. Podemos ser muy eficientes produciendo tranqueras adentro, pero precisamos gente que se involucre, gente que participe, que dé ese paso más, que se acerque a cada una de las instituciones para hacer más grande este bendito país. Desde ya muchas gracias y nuevamente felicitaciones Santa Rosa por la exposición. También estuvimos dialogando allí en lo que fue la zona de Jura con Hernán Carvajales, que pertenece a Cabaña Don Ismael, de la zona sudeste de la provincia de La Pampa. Se llevó el gran campeón hembra de Puro de Pedrig, en este caso Aberdeen Angus. Muy contento, muy satisfecho. Nos comentó también un poco sobre la cabaña y esto nos decía. Marcelo Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, y del señor Ramiro Ruiz, presidente de Angus La Pampa, harán entrega del premio Gran Campeón Hembra. Corresponde al lote 8, RP837, criador Cabaña Don Ismael, Sociedad Anónima. La verdad que me encontré con dos hembras muy buenas, muy parejas, bien profundas las dos, muy carniceras y que se desplazan muy bien. Me incliné por la primera porque tiene un cuarto bien descendido y una coladura perfecta. Esa hizo la diferencia. Después, la verdad que cualquiera de las dos vaquillonas muy femenina. Y posiblemente la campeona es un mejor de paleta que la otra. Las expectativas eran altas, porque la hembra era muy buena. Pero bueno, es como todo, vos llegás a la exposición y todos tienen hembras buenas, machos buenos y todos queremos ganar. Pero bueno, gracias a Dios se nos dio y bueno, nos fue bien, gracias por suerte. Había buenas hembras también. Sí. Siempre en las exposiciones de La Pampa hay muy buenas hembras y bueno, es muy difícil ganar. Uno dice, sí, la vaca mía es buena, pero son todas las buenas. Entonces, pero bueno, las expectativas eran altas y gracias a Dios las cumplimos. Bien, comentándonos un poquito sobre la cabaña, cómo se ha venido trabajando este año tranqueras adentro, y sobre todo con el mercado, cómo se ha venido dando. Mirá, nosotros somos una cabaña chica que trabajamos con poco volumen, tratamos de hacer poco y hacer bueno, todo hacienda de pedigre, no tenemos puros controlados prácticamente, y bueno, tratamos de hacer 20, 25 toros por año, y gracias a Dios los vendemos todos, o sea, no nos quedan, usamos toros para nosotros y nos quedan, y vendemos el resto. Ha sido un buen año, más allá de la falta de lluvia, el productor ha venido apostando, ¿no? Sí, sorpresivamente sí, fue un año que se vendieron los toros muy temprano, se vendió todo, pero bueno, faltan las lluvias, ¿no? Falta la lluvia. Con respecto, bueno, ¿a la hembra va a salir a la venta? ¿La llevas de vuelta al campo? No, la hembra vuelve al campo. La hembra está en sociedad con Roberto Montero, un amigo, cabañero de otra cabaña. Así que vuelve, pare y le haremos embriones y queda como madre en la cabaña. A seguir reproduciendo, ¿no? Sí, tal cual. Bien, seguimos en campo al día, pero luego de una pausa comercial, desde aquí, desde la localidad de Toay.
Cabaña La Ñata Sociedad Anónima. Calidad, excelencia genética e historia avalan nuestra presencia a través de los reproductores pampeanos. Cabaña La Ñata Sociedad Anónima. Usted sabe lo que son nuestros Angus. Los esperamos en Rancul, Ruta Nacional 188. Servicio de reproducción bovina del médico veterinario Matías Blanco. Programa de sincronización de celos e inseminación artificial. Diagnóstico de gestación por ecografía. Programa de superovulación y transferencia embrionaria. Manejos de rodeos de cría. Planes sanitarios. Asesoramiento integral. Servicio de reproducción bovina. 2302-534810. Servitrack SRL, concesionario oficial y servicio especializado Agrale. Servitrack SRL, una empresa que nace desde la experiencia, se consolida con servicio y crece mirando al futuro. Servitrack SRL, desde Ingeniero Luigi para toda la región. Jornada a campo del IPCBA en Coronel Pringles, Buenos Aires. Planteo ganadero eficiente y competitivo en zona agrícola. 24 de octubre, establecimiento Ave María, paraje El Gavilán, Coronel Pringles, ruta provincial 85, dirección a Tres Arroyos. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 5090. Neumáticos Leone, de Marcelo Fernando Leone. Venta de neumáticos nuevos, llantas, precurados, agrícolas, camiones, viales. Trabajamos con Michelin, Pirelli, Firestone, Nexen, BF Goodrich, Dunlop, BKT y Allianz. Neumáticos Leone, distribuidor de cámaras Allied. Neumáticos Leone, en acceso Juan Domingo Perón, Realicó. Ferias Rodeo Winca SRL, remates, ferias, comisiones, más de 40 años al servicio del hombre de campo. Remates en Winca Renanco el tercer viernes de cada mes en el predio de la Sociedad Rural, desde la hora 11, por Ferias Rodeo Winca SRL. Canto nochero, eterna canción, canto de la... Espinagro, una empresa que producto de su seriedad y trayectoria crece día a día. Espinagro, concesionario oficial de Comofra en el centro del país. Además, implementos Zumbú, Pavimar, Lecar, Sinali, Metalver, Conese y Yomel. Venta de repuestos agrícolas, ferretería, servicio mecánico diésel y servicio metalúrgicos. Espinagro, de Winca Renancó para todo el centro del país. Vicar Ganadera presenta sus nuevos remates de reproductores en este ciclo 2019. Jueves 10 de octubre, octavo remate de cabañas pampeanas. Jueves 17 de octubre, cuarto remate de prueba pastoril. Vicar Ganadera, 55 años junto al hombre de campo. Los lubricantes Shell marcan la diferencia en el campo y la ciudad, porque nuestros técnicos especializados permanentemente avanzan en vanguardia para mejorar su calidad y rendimiento. En Bata SRL contamos con la más amplia gama de lubricantes para su vehículo, tractor o cosechadora. Bata SRL, otra empresa del Grupo Martínez. Al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Cabaña Litomar Sociedad Anónima. Genética de calidad y rusticidad del Caldenal en nuestros reproductores Angus. En Ruta Nacional 188 de Rancul. Eso. Sigue, sigue.
Cabaña Litomar Sociedad Anónima, en Estancia Las Margaritas. Usted puede comprobar de qué hablamos. Palo Verde presenta la paleta más amplia de alfalfas de la Argentina. Salina, Traful, Limay, Trinidad, Sofía, Eterna, Pastora, Pulmarí, Taba. Palo Verde, una alfalfa para cada ambiente, una alfalfa para cada necesidad. www.paloverde.com.ar. En Realicó, BG Agro SRL, distribuidor zonal para el sur de Córdoba, oeste de Buenos Aires y La Pampa, Sergio Borna. Ganale al precio de la nafta. Llena el tanque con las tarjetas de crédito de Paquetes Pampa. Con el 40% de los sábados, no lo dudás. Seguimos acompañándolos con Campo al Día y en este caso vamos a decir que estuvimos también en la localidad de Bernardo Larroudé, donde se llevó a cabo una jornada sobre cultivos de cobertura organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y también por el INTA. Estuvimos dialogando precisamente con uno de los técnicos, hubo varios realmente que estuvieron disertando, como es el caso del ingeniero Alberto Quiroga. Esto decía Alberto Quiroga sobre lo que es el contexto general de esta jornada. Toda lo que es la zona de la provincia de La Pampa, ¿no es cierto?, que es más bien agrícola, estamos en un periodo interesante que es previo a la campaña de la gruesa, ya están los tractores en marcha esperando que llueva un poquito para arrancar. Y bueno, y hoy estamos reunidos en este campo para ver qué estrategias de manejo previo a la siembra de la gruesa podemos tener para mejorar algo nuestro sistema de producción. O sea, vos sabés que la agriculturización de alguna manera o la mayor frecuencia de cultivos de cosecha ha llevado a que se intensifique el problema de malezas, hay algunos problemas, digamos, con algunos nutrientes, el tema de la entrada del agua al suelo, la captación que le está costando, los suelos se encharcan un poco más. Y bueno, y parte de la solución puede, digamos, tenerla al productor en los 6-7 meses previo a la siembra de la gruesa. O sea, el periodo que va entre la cosecha de un cultivo de gruesa y la siembra del siguiente es suficiente, digamos, ese periodo de que llamamos de barbecho, es suficiente como para poder hacer algunas cositas y mejorar el cultivo que sigue. Y de eso se trata un poco estas reuniones que estamos teniendo. Prácticamente estamos teniendo 2 o 3 reuniones por semana. Hoy nos toca aquí, en la RUDE, donde estamos viendo, digamos, estrategias interesantes, digamos, sobre rastrojos de soja, de poder entrar con algunos cereales de invierno, ¿no es cierto?, como el triticale, el centeno, el tricepiro, el mismo trigo, que a veces el productor te dice, che, tendré que comprar el centeno, es caro, no lo consigo, y tengo semilla de trigo en el campo. Bueno, un poco para dar respuesta de las ventajas que puede tener un centeno respecto a un trigo en precocidad, en acumulación de materia seca, en aporte a la materia orgánica, es que se hacen estos ensayos. Y por otro lado, el sector, digamos, de los no cereales, ¿no es cierto? Están los nabos, digamos, de alguna manera, que se está pidiéndole al nabo que nos ayude a abrir el suelo, a generar más poro. Entonces están los nabos, digamos, tratando de cumplir con ese objetivo y, bueno, lo estamos viendo acá. Y le estamos pidiendo a la vicia que nos fije nitrógeno. O sea que tenemos todo. O sea, por un lado, al centeno, trigos, triticales, cebadas. Le estamos pidiendo que nos capturen carbono para aumentar la materia orgánica, a la vicia que fije nitrógeno y a los nabos que nos abran el suelo. Uh-huh. Eso es lo que estamos viendo. De alguna manera, viste que estamos mostrando en este caso a los productores a través de infiltrómetros, de distintos indicadores de suelo que pueden estar mostrando el efecto de estos cultivos, estamos tratando de reconocerlos, ¿no? Y cada uno de los productores que viene trata de alguna manera de posicionarse en la realidad de su campo, porque todos los campos son distintos, ¿no es cierto? Porque llueve distinto, porque la textura del suelo, uno es más arenoso, el otro es menos arenoso, el otro tiene ganadería, el otro tiene agricultura continua. Entonces, de alguna manera, cada productor tiene, digamos, una estrategia de producción distinta que hace de que el objetivo de poder o no incluir cultivo de cobertura también sea distinto. Y eso es lo bueno.
lejos de llevarse una receta o una solución, decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer en mi campo, el productor se lleva una serie de criterios que después lo lleva a evaluar en la realidad de su campo qué cultivo de cobertura debe realizar, ¿no? Uh-huh. No cualquiera. No, obviamente esto también tiene que ver con un análisis previo, con un estudio previo, para saber qué es lo que conviene a cada lote, ¿no? Viste que a veces uno, tratando de simplificar, dice, bueno, el paciente va al médico y el médico, ¿no es cierto?, ve que hay un problema de salud, pero al principio, antes de arriesgar nada, está bien, le toma la presión, la fiebre, que es lo que hace normalmente cualquier médico, pero dice, bueno, una serie de estudios, hay que hacer ese análisis de sangre, distintos análisis, qué sé yo, vuelve con los análisis y en función de eso más o menos orienta un posible diagnóstico de salud y orienta un posible tratamiento de esa salud y te dice, bueno, haga esto durante un mes y vuelva, a ver si mejoramos o no. O sea que un poco la agronomía se trata de eso. No hay nada que vos lo puedas comprar y que esté envasado y que te diga, esto es lo que necesita mi campo. Tu campo necesita, digamos, una serie de construcciones que pasa por el mismo... Por la salud del suelo, que es uno de los pacientes clave, digamos, del sistema de producción. Vos pensás que, si te acordás, en las jornadas que se hicieron este año de suelos, tomamos un elemento, nada más el fósforo, y considerando el... Para dar un poco a la audiencia magnitud de lo que es el suelo, ¿no? Considerando el nutriente fósforo en lo que es la producción de carne, leche y granos de La Pampa, más o menos son 15 millones de kilos de fósforo por año que salen del sistema. O sea que si uno lo transforma esto a superfosfato, más o menos son unos 70, 75 millones de kilos de fertilizante por año que se van de La Pampa, ¿no es cierto? Y esos son más de 40 millones de dólares, para que tenga idea vos. Ese es un aporte de un nutriente, de los muchos nutrientes que el suelo aporta a lo que es el desarrollo de la sociedad pampeana. Y que se puede aportar de manera natural. Claro, que el suelo lo está aportando y que normalmente el productor repone poco. Yo, para poner en evidencia, a veces uno necesita datos objetivos, y cuando uno lo transforma a transporte, por ejemplo, de La Pampa, en el año, si uno lo traduce, se estarían yendo 10 camiones de fertilizantes por día. Y el productor está reponiendo 4. Para mostrar de alguna manera de que a veces la rentabilidad que tenemos en los campos o el desarrollo de una sociedad está de alguna manera subsidiada por el suelo. O sea, el principal subsidio que hoy tiene la sociedad pampeana no es plata visible, ¿no es cierto? Es el mismo recurso suelo que le permite a la sociedad pampeana producir carne, leche, granos y un montón de otras actividades, tener agua potable. Todo esto pasa por el sistema suelo, o sea, que es el gran subsidio que recibe la sociedad pampeana hoy, sale del suelo. Uh-huh. Si tuviéramos que devolver al suelo todo lo que nos da, yo te diría que no, sería imposible. Estamos en deuda, y además estamos en deuda. Estaríamos en deuda. Por eso es que, en la medida que el suelo va manifestando un problemita de salud, como todo paciente, ¿no es cierto? Será un problema de colesterol, de ácido úrico, será una artrosis o será un problema de cervical, por decir algo, hay que comenzar a atenderlo. Es decir, para que siga siendo el gran aportador, digamos, como siempre lo fue, de la sociedad pampeana. Pero tenemos que cuidar su salud. En la medida que va cayendo la salud del suelo, que lo vamos agotando, la capacidad de prestarnos ese servicio, ese favor, esa gauchada, va disminuyendo también. Por eso es que tenemos que conocer, de alguna manera, cómo se mide de alguna manera la salud del suelo y cómo la podemos afectar con nuestro manejo para poder de alguna manera, con tiempo suficiente, poder hacer sostenible, digamos, lo que ese aporte o esa contribución que hace al sistema de producción, ¿no es cierto? Bien, así de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Campo al Día. Si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar la semana que viene con seguramente lo que ocurrió, que estuvimos realizando la cobertura en el día de hoy
tanto del remate de Cabañas Pampeanas en Toay con el martillo de Vícar, como también lo que es la cobertura que realizamos en General Hacha con el cierre del circuito Angus. Nos despedimos por su atención, muy pero muy buenas noches, será hasta la semana que viene, que tengan una excelente semana y Dios los bendiga. Por su canto alegre me dejo llevar.